¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Donosti Sport, un lunes más en Radio Donosti, en Tele Donostia y en nuestro blog en Donosti Sport, dispuestos a hablar de la última victoria de la Real, goleada en el Estadio de Anoeta y frente al Valladolid 4-1, nada más y nada menos, para afrontar este parón liguero. La Liga no volverá este fin de semana, sino el próximo fin de semana, y pues para afrontarlo, como decimos, con optimismo para los hombres de Philippe Montanier, que están concentrados, de hecho, en la Voltaña, en el Pirineo, precisamente, pues recargando pilas, ¿no?, cogiendo fuerzas para ese tren final que le espera a la Real. 10 partidos que quedarán después de esa jornada que se disputará pues dentro de menos ya de 15 días. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar también de lo que le espera, del calendario que tiene la Real en esas últimas 10 jornadas de Liga hoy aquí en Donosti Sport. Saludamos ya a nuestros compañeros David Juan Martiñena. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y saludamos también a nuestro compañero Iñaki Eguizurain. Gabón, Iñaki, buenas noches. Y lo primero, en opinión, lo que fue ese partido, el partido de la Real, 4-1, victoria de los hombres de Philippe Montanier, todo hay que decirlo, con una primera media hora de partido para olvidar, David. Sí, pero luego con unos buenos momentos de fútbol, ¿no? Un cuarto de hora mágico y un equipo que volvió a jugar de forma perfecta, con un engranaje en el centro del campo maravilloso, sin un Markel Vergara que, bueno, pues al que algunos pedíamos quizás jugar más con Iyarra Pardo en vez de con Zuru, y Zuru la verdad es que ya una vez que lo va poniendo ahí con el paso de los partidos va cogiendo chispa, y yo creo que hizo pues el mejor partido desde que está siendo titular. Y luego los de arriba, que volvieron a jugar como los ángeles, ¿no?, con un golazo de Griezmann, un pase de 40 metros de Zuru, y sobre todo un golazo, el cuarto, que si este gol lo mete el Barça, lo tenemos en todos los telediarios hasta el viernes que viene, y lo mete la Real, y de verdad que estas son las cosas que igual es de equipo pequeño, que nos puede dar hasta rabia, pero es que no lo he visto prácticamente. No he visto en ningún, tampoco he visto todas las televisiones, pero no he visto que el detalle de decir, no te digo los 45 segundos que creo que la Real está tocando, hasta que es el gol. Pero así como en otros programas lo ves, incluso a cámara rápida, cómo van tocando, y la parte final, ves el final, el gol, no he visto en ningún lado, ¿no? Entonces, ni siquiera hago como un gol antológico, y me parece que el equipo juega a una velocidad en ese cuarto gol, que cuando decíamos eso de queremos jugar tipo el Barça, joder, de verdad, lo estamos empezando a conseguir, ¿no? Yo, sabéis siempre un poco que tengo el chip este de forofo, pero llevo mucho tiempo pues diciendo que esta Real tenía equipo, primero que podíamos entrar en Europa, cuando estábamos cerca de puestos de Champions, ¿por qué no soñar? Pues evidentemente ahora seguimos soñando con la Champions, lo tenemos muy complicado, tenemos ahí al Valencia, tenemos al Málaga, a ver qué pasa, y el resto de los equipos. Pero yo creo que la verdad es que el equipo, después del partido de este fin de semana, me parece que, menos ese ratito que dices tú, esos 20-25 minutos iniciales, un poco más de sopor, demuestra que tiene un montón de variantes, ¿no? Que da igual que no esté Pardo en el campo, no está Markel, que no juegue el Chori. El equipo, desde luego, tiene 14-15 jugadores para ser titulares, peleándose por ganarse un puesto en el once inicial, y ojo, hay leches también para entrar en la convocatoria, y eso es importante, ¿eh? Bueno, lo importante también, sin duda, entrar en Champions. El equipo Txuri-Urdin, que en esta jornada alcanzaba el cuarto puesto con 47 puntos, precisamente, que ha alcanzado en esta jornada el equipo de Philippe Montanier. Tu opinión del partido, con qué te quedas de ese recital de goles que vimos de la Real el pasado sábado en el Estadio de Anoeta, Iñaki. Bueno, con que me quedo, pues, con que disfruté ya de una manera seria. Ya no es que sea un buen partido, que se ha ganado y tal, es que ya es un fútbol total, es una auténtica maravilla. Los goles fueron increciendo, efectivamente, el primer gol fue bueno, porque Mikel González lo hace muy bien y se mete en el área, pero el segundo es mejor que el primero, con un golazo a Aguirreche parecido al que metió en Zaragoza, pero con el balón todavía más sacándole las líneas a la escuadra. El tercero es mejor que el segundo, porque es un golazo de Griezmann brutal. O sea, coge el balón, no lo deja caer y fusila al portero a una velocidad tremenda. Y el cuarto ya es el gol, pues una maravilla de gol, de juego, o sea, ya de equipo. Pues bueno, cuando se habla del juego de la selección de Brasil, del Ajax, de no sé qué, del Bayern Múnich, de Beckenbauer, y de la selección de España, de los mundiales y del Barça y tal, pues así, ese es el juego que les caracteriza. Efectivamente no han sacado mucho, pero bueno, poco a poco pues irán sacando. Mientras no lo saquen mucho, pues bueno, igual tampoco nos están ya
con todas nuestras figuras en el ojo del huracán. Lo cierto es que, bueno, el ojo del huracán, quiero decir, de intentar llevárselas, claro. Pues lo cierto es que el equipo está alcanzando pues un nivel de juego enorme. La primera media hora fue de tanteo, pero cuando empezó a pegar, pegó muy duro. La gente disfrutó de una manera tremenda. Y la pena, yo es verdad que salí con un sabor agridulce porque, joder, me acuerdo. 4-1, ¿eh? Sí, y bastante, porque. Y me recordé a uno de estos aficionados del Barça y tal, de que yo, joder, siempre los veías a una. Como a una distancia que decías, joder, pero estos no se conforman y tal, y quieren siempre hacer sangre al rival y tal, y la verdad es que te entra como un frenesí, no sé. Ves a tu equipo que le está machacando al rival y quieres más y más. Y quieres que lo machaque, y yo realmente contra el Valladolid no tengo absolutamente nada. Pero te entra como la cosa esta de... Y joder, después del 4-0, en el minuto 3 de la segunda parte, con un balón que mete Pardo, que encima yo estaba deseando de que Pardo marcara un gol, porque no me parece justo lo que está haciendo con este chico, que es buenísimo, y dio un pase de exterior, bueno, lo que juega Pardo. Luego otra jugada, una dejada de cabeza, que la sacó el portero, o sea, era para 6 goles, y encima que te metan uno. Y sabiendo que si el Málaga hubiera ganado por 2 goles, ese gol nos podía haber significado... Aunque parece una chorrada, ya comentándolo con los amigos. Pero que es igual. Dice, pero a mí no me da igual. Yo estos 15 días quiero ver a Real en Champions. Y no. Un segundo gol del Málaga por esa tontería del Valladolid. Y la verdad es que con todo lo que había disfrutado y tal, pero no terminé de salir porque me empañó el gol del Valladolid por los efectos que puede tener en la clasificación, porque yo creía que era partido de 6-0, porque había habido ocasiones de haber machacado. Y me recordé un poco pues a esos aficionados de equipo grande que quieren destrozar al rival. Y bueno, pues en ello estamos. Yo creo que bueno, que podemos ir a Champions, que vamos a ir. De hecho, yo creo, vamos, ya estamos en una línea que no veo equipos, la verdad, en este momento. Igual estoy pecando de flipado, pero no veo equipos yo en este momento al nivel de la Real para nada. Hombre, la progresión desde luego del equipo es ciertamente buena, 47 puntos ya, si echamos la vista atrás, ¿no?, de lo que fue, por ejemplo, la pasada campaña, pues ni punto de comparación para lo que es la trayectoria del equipo realista. En Champions veremos lo que pasa, dijo Philippe Montanier al término del encuentro, que se puede soñar con esos puestos de Champions, con ese cuarto puesto de Champions. En concreto dijo, podéis soñar, en referencia obviamente a la prensa y también a la afición. También dijo Philippe Montanier que su equipo acertó en el rigor defensivo y que el partido lo rompió, ese gol de Antoine Griezmann, ese golazo que de alguna manera también pues desencadenó, ¿no?, en esa racha goleadora de la Real pues en los últimos minutos de la primera parte y en esos poquitos primeros minutos de la segunda parte, donde remató el partido prácticamente el bono de Xavi Prieto, David. Sí, yo creo que realmente cuando dice Philippe Montanier, que es un entrenador pues muy parco en palabras, y bueno, parco en palabras me refiero a sobre los objetivos, sobre todo, ¿no? Viene hablando mucho de su futuro, pero no dice nada. Sobre la Real está diciendo el típico tópico de paso a paso, y la verdad es que es de estas veces que dices, oye, los jugadores ya llevan un tiempo que sí, la vamos a decir autorización entre comillas de Philippe Montanier hablando de Europa, ya unas cuantas semanas, ya meses, ¿no?, pero ya lleva tiempo, y es quizás la primera vez que le oigo a Philippe Montanier, igual me corregís si me equivoco, pero bueno, hablar del planteamiento tan claro de la Real, ¿no?, en esta jornada. Faltan 10, luego lo hablaremos, pero yo además creo que la Real tiene una segunda mitad de calendario más asequible que la primera, con lo cual, bueno, todo eso es muy discutible, pero tiene partidos importantes que se juega contra rivales directos en casa, hay que hacer valer a Noeta. Y yo creo que todo esto está, como decía Iñaki, está propiciando este punto de equipo grande. Me ha hecho gracia, Iñaki, lo que decías de hacer sangre, porque es verdad, ¿eh?, que alguna vez dices, oye, no sé si es cuestión de hacer sangre, pero es decir, una victoria de la Real de 6-0, por ejemplo, como has comentado, es decir, portería cero y meter un set, pues puede ser el, oye, que realmente jugamos bien, ¿no? Sin que los jugadores se lo terminen creyendo demasiado, pero yo creo que poco a poco este equipo va madurando, va teniendo ese punto de equipo grande. Y cuando en otros momentos te comparabas, dices, joder, es que joder, estamos ahí al lado del Valencia. Ya, pues que el Valencia es mucho Valencia. Yo creo que ahora le preguntas a los jugadores de la Red, el Valencia, ¿y? 2-5 ahí. ¿Qué pasa? Somos peores que ellos, que les ganamos allí. Somos peores que el Málaga, que le ganamos allí. O sea, ojo, yo creo que los jugadores ya tienen esa mentalidad. Creo que también el entrenador, en cierta manera, por primera vez también lo suelta un poquito en público. Creo que eso es bueno, ¿no? Además, para dar una imagen de tranquilidad, ¿no?, en este parón, que podemos pensar si es bueno o es malo, jugar aquí vamos tan bien, nos puede cortar la racha,
Yo creo que realmente nos puede venir muy bien para sentarnos, para que el equipo que ha estado físicamente muy bien pegue un pequeño bajoncillo para volver a subir y estar a tope las últimas 10 jornadas de liga. ¿Y qué ha cambiado en este equipo? Al hilo de lo que comenta David, ¿qué ha cambiado en los jugadores, en Philippe Montanier, en su juego, en estos últimos tiempos en la Real? Porque tampoco hay tantas diferencias respecto a lo que vimos la pasada campaña en cuanto a efectivos de la Real en esta primera plantilla. Iñaki, ¿qué ha cambiado en el equipo para que ahora sea todo completamente distinto? Pues, bueno, realmente mirando la plantilla, es la incorporación de Chori Castro y de José Ángel. José Ángel ayer tuvo unos muy buenos minutos, a mí me gustó mucho, pero no está interviniendo demasiado. Y Chori Castro, pues la verdad es que tampoco es un titular indiscutible, ha hecho buenos partidos y tal, pero no se puede considerar que sea vía, o sea, que la clave sea vía de incorporación de jugadores. Ha cambiado, pues que se han ido consolidando jugadores que el año pasado eran de primer año prácticamente, como pueden ser Iñarramendi y Diego Martínez, que son dos jugadorazos, pero uno es el jefe de la defensa, que ha hecho que a su lado Miquel González crezca un montón, porque juega pues a pierna natural y tiene una seguridad y una contundencia en la defensa tremenda. Y Iñarramendi se ha convertido también con los partidos en el jefe del centro del campo. Y bueno, y eso ha hecho, y Vela también, el año pasado empezó, pero ya había cogido una carrera al final de temporada pasada, que ya después, si la seguía este año, pues iba a salirse, porque es un jugador extraordinario. Y entonces pues es una mejora colectiva, o sea, de jugador por jugador, y sobre todo yo creo que procede de una consolidación de jugadores muy jóvenes, sacados de la cantera, que ha venido una jornada maravillosa, que no la conocíamos desde hace muchísimos años. Y claro, el crecimiento de los chavales, tú ya los ves con 20 años y dices, es que viene muy bueno, pero es que por eso, es que un año le das a un Iñarramendi 30 partidos, 40 partidos, y se te convierte ya en un jefe del centro del campo. Con un Íñigo Martínez pasa lo mismo. El año pasado, Íñigo Martínez había jugadas que entraba como un toro y se llevaba por delante gente, se llevaba penalti, había expulsiones, había penaltis, ahora lo ha corregido, ahora juega como un... O sea, sobrado, entonces está sobrada la defensa. Y eso hace que alrededor de esos jugadores que se han erigido en jefes del equipo, siendo muy jóvenes además, den lo mejor de sí mismo. Otros jugadores, pues que son pues un Miquel González, un Zurutuza, un Xavi Prieto, un Aguirreche, y entonces todo va creciendo en torno pues a unas buenas figuras, que yo diría que son Íñigo Martínez, Iñarramendi, Carlos Vela y Griezmann, y también habría un quinto que sería Rubén Pardo, que si estuviera jugando, pues yo creo que la Real se saldría, porque ayer se vio un poco, y yo no tengo nada, todo lo contrario, tengo un montón de cariño, y me parece que se lo da todo, y que hace un muy, muy buena labor a Markel Vergara. Pero ayer se vio que Markel Vergara en la Real, en este momento, y sobre todo en la Noeta, pues tampoco es tan necesario, porque tú pones a un jugador de corte más ofensivo, ayer fue Zurutuza, pero lo mismo podía ser Pardo, y el equipo funciona pues incluso mejor. Entonces también es verdad que a Montaner le está saliendo todo, esa es otra, que le sale todo. Entonces al final ya la dinámica es que todo sale bien, pues muy bien, encantado. Le sale todo por inspiración divina, le sale todo porque está haciendo bien su trabajo, cosa que no hacía la pasada campaña, me remito a los resultados, a absolutamente nada más, que es lo que está pasando en este equipo. Efectivamente, como bien dice Iñaki, ha madurado como colectivo y también los jugadores a nivel individual. ¿Qué responsabilidad, qué cuota de responsabilidad tiene en esto Philippe Montanier, David? Seguro que tiene, ¿no? Yo no voy ahora a decir que Montanier es un grandísimo entrenador, el mejor, porque bueno, aquí dirías, se ha vuelto loco, o es un resultadista, y creo que nunca me he tenido por resultadista, ¿no? Yo primero, sí es cierto que los dos últimos partidos... Te habrías vuelto loco, como otros muchos que dicen que hace pocas jornadas, hace unos cuantos meses, gritaban Monti dimisión. Sí, no, bueno, y ahora pues, se apuntan a la... Automática. Claro, claro. No, hombre, es cierto que el fútbol manda los resultados, eso lo tengo muy claro. Quiero decir, es que hay algunos que tenemos memoria y este tipo de cosas. Sí. Yo hablo de mí, yo hablo de mí. Digo, mira, yo la verdad es que Montanier he visto que ha tardado muchísimo en recular. Sí es cierto que las dos últimas semanas, y para mí era noticia, y es una tontería como un piano lo que voy a decir ahora, ¿no? Ha gestionado para mí muy bien los cambios en las últimas dos semanas. Y digo, pero bueno, ¿esto es noticia? Para mí sí es noticia. Y esta semana ha vuelto a hacer lo mismo, que lo tenía fácil. Hoy comentaba también con un amigo, dice, joder, mi abuela hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque vas ganando 4-0. También entiendo lo que decía Iñaki de, pero no, creo que es un partido para disfrutar. Dice, vamos ganando 4-0. ¿Quiénes no suelen jugar normalmente? ¿A quiénes quiero ver? ¿A los laterales? Perfecto. Estrada y José Ángel, a verles. Muy bien, Montanier, me encanta. Digo, hombre, que te meten 4-1 el 4-2, pues chico, es un riesgo que puedes cometer. Pero es que si no lo haces con 4-0, nada.
también yo igual quizás hubiera cambiado a Pardo antes, pero bueno, Pardo ya está. Pardo no necesita esos minutos para convertirse en el Kaiser. No juega Vergara y no juega Anchori, que están muy adaptados al equipo. Me pareció muy bien la gestión de los cambios de Montanier. La semana pasada lo hizo igual, pero venimos de gestión de cambios en partidos que estás jugando contra 10. El rival, desde luego, con uno menos, peor que tú, no eres capaz de ganarle. Y te dan rabia esos puntos, ¿no? No voy a pensar al final de temporada, sí, tal partido hizo, dejó de hacer. Pero realmente yo sigo pensando que Philippe Montanier es un entrenador con ciertas carencias. Sí es verdad que ha logrado hacer un bloque y es más fácil hacerlo con jugadores de esta calidad. Es que, ojo, tú tienes en el centro del campo a Markel Vergara y a Lustondo e intenta jugar. Si tienes narices, con todos mis respetos, dices, no, no. Pues hay un señor, se llama Yarra, que se está saliendo este año, que le da igual con quién le pongas porque puede jugar de 4, de 6, de lo que quieras. No, tú eres recuperador hoy, ¿vale? No, mañana vas a mover el balón. Oye, le da igual, y es una maravilla. Y los de arriba están jugando bien. Quizás en su debe también la posición de Xavi Prieto, que yo nunca he sido, la verdad, he sido discrepante, ¿no?, con lo de Xavi Prieto. Y la verdad es que con el paso de los partidos sí que veo que como Xavi Prieto, con este juego de la Real, ojo, cuando juega Aguirreche arriba, pues digo, la verdad es que se aprovecha un poco, porque Aguirreche sin el centrador puro, sin Vela en banda derecha, que no entra, con un Carlos Martínez que desde que no juega Xavi Prieto en banda sube muchísimo menos. Iba a decir la mitad y me quedo corto, ¿eh? Posiblemente, si os fijáis, esas cabalgadas de caballo loco que tenía Carlos Martínez, con ese físico que tiene espectacular, yo decía, bueno, pues con Vela me imagino que subirá más la banda, ¿no? Porque antes fijaba Xavi Prieto a dos defensas y subía Carlos Martínez. Ahora no, con Vela no saben para dónde van, pero a Carlos Martínez le han dicho, tú tranquilo, que jueguen arriba los que hacen daño y no subas tanto la banda, porque yo creo que las estadísticas son claras. De cada 35.000 centros, uno va bien dirigido, ¿no? Entonces, bueno, y en eso yo creo que ha mejorado mucho Carlos Martínez, ¿eh? Estoy exagerando un poco. Pero yo creo que el equipo, desde luego, ha demostrado esa dinámica de que cambies lo que cambies, tienes buenos jugadores. Entonces dices, no, se me han lesionado tres, ya, pero sigues teniendo jugadores. Sí es cierto, se lesiona un central y bueno, pues igual en ese puesto andamos un poco más escasos, pero bueno, salió Lustondo y lo hizo bien, salió Anso y también lo hizo bien. Cuando no ha estado De La Bella y estuvo José Ángel, para mí lo hizo muy bien. Y luego arriba tenemos gente, desde luego, tienes gente con pegada, con gol. Nos podemos permitir hasta el lujo de que Carlos Vela no esté fino, o no esté tan fino, quizás en estos dos últimos partidos. Vamos, nos han acostumbrado a un rendimiento de 9,5, por no poner un 10, y claro, ahora baja un poco el rendimiento y ve algunos, es que ya, que no puedes mantener ese nivel físico, que lo de Carlos Vela de esta temporada, desde Navidades hasta aquí, esa velocidad con la que se ha movido, es que de verdad, yo digo, no puede mantenerlo. O sea, lo normal es que acabe lesionado, no acaba lesionado, y en eso yo creo que quizás también es importante la gestión que ha hecho tanto el entrenador como sus ayudantes, ¿no? Esta Real se lesiona mucho menos que otros años. ¿Por qué? No lo sé, sinceramente. No sé si es porque se miran más los análisis del programa informático que cuesta un dineral, el famoso Amisco, que decían que estaba infrautilizado, no tengo ni idea. No sé si realmente es un tema de tener más el balón durante los partidos y correr menos detrás del rival. Lo que sí es cierto es que esta Real Sociedad se está lesionando mucho menos que en temporadas anteriores. Yo creo que hay también algo de positivo debe tener Philippe Montanier. Bueno, con lo que comentabas de Carlos Vela, sí que es cierto que pues de alguna manera ha bajado algo su rendimiento en los últimos dos partidos concretamente, pero bueno, mientras algunos jugadores pues puede que vayan bajando su ritmo de competición, otros también parece que como que van entrando, ¿no? En ese aspecto también parece que la Real se va compenetrando en ese, de alguna manera, sistema bastante bien, ¿no? Iñaki, de alguna manera, pues ahora puede que Carlos Vela no esté en su mejor momento, pero luego puede que vuelva a coger ese ritmo. De alguna manera se ve otro aire, ¿no? Otro ritmo al equipo en esta temporada. Por supuesto, es que de hecho estábamos un poco preocupados con el tema de Griezmann a raíz de aquel pues, incidente que tuvo con la selección francesa, que parece que le bajó un poco la moral y dejó de rendir al nivel al que él puede hacerlo, y hablábamos de cuándo volvería el mejor Griezmann, y el sábado volvió de una manera... Del equipo, sin duda, uno de los más importantes. Es uno de los jugadores más importantes, de hecho ya cuando he comentado cinco jugadores, lo que pasa es que la Real tiene un nivelazo, porque es que estoy hablando de cinco,
pero es que luego tienes Chori Castro, tienes Zurutuza, tienes jugadores, o sea, Prieto no lo he citado entre los mejores, no he citado a Miquel González, no he citado a Bravo, que es un porterazo. Estamos sobre el tiempo. Y realmente, mira, dices que Vela, que puede haber bajado. Hombre, la verdad es que Vela el día del Betis jugó un partido que era como para caerse a Noeta. O sea, ya fue, y me acuerdo con 3-3, un balón que le lanzan, que lo coge en la falta de 2 minutos en la banda a una velocidad brutal, o sea, brutal en el minuto 90, que parecía que estaba tocado porque suele llegar a los finales de los partidos muy golpeado. Y lo mete en el área y pegó un remate que, bueno, que le dio en un último momento a un jugador del Betis y que podía entrar. Y si entra, pues como te digo, se cae a Noeta, porque lo de este jugador, pues es un fútbol que hace es a nivel de la Real, como puede ser los Messi en Barcelona, Cristiano Ronaldo en Real Madrid. A mí me parece un fuera de serie que ha caído en la Real, pues porque ha caído. Porque si no íbamos ya poco servidos con los canteranos de gran nivel que hemos sacado, es que encima hemos fichado al mejor extranjero que ha pasado por aquí. Pues no sé en cuántos años. Yo, hombre, no quiero ser exagerado y decir que es el mejor extranjero que ha tenido nunca la Real. Y mira, más ha tenido buenos. Pero es un jugador muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Espera, y, que ahí tenemos... Ahí tenemos... Se tiene que currar mucho para entrar en la... Todavía para mí es un crack, Vela. Sí, pero sí. Lo que ha dado Darko a este equipo, Kovacic, no es, lo ya, que ha dado Mijat, ya. Lo que dio Kodro, Karpin. Otro tipo de jugadores. O sea, yo me estoy hablando no de lo que han dado. Claro que han dado más, porque Vela todavía lleva 2 temporadas. Pero tipo de jugador, o sea, de jugador de calidad extrema. O sea, de calidad, porque Kovacic era un panzer, un rematador, tal. Mijat también era uno que era de dar los derechazos y tal. Pero es que este es fútbol puro, o sea, este te coge el balón y a una velocidad tremenda, te desborda un tío, se te escapa, o sea, es un juego mesiano, por decirlo de alguna manera, o sea. Y a mí eso, ya sé que otros jugadores han dado mucho más, ya han tenido mucho más, joder, mucha más importancia en el club, mucho más años, mucho más, pero aparte que como jugador de fútbol, sí. es una barbaridad, como fichaje, como de fuera. Sí, sí. Yo a mí me recuerdo a López de Ufarte, o jugadores que han sido míticos en la Real. Sí. Lo que pasa es que un chico que igual no se le exprime todo porque es un poco... Pues es un poco raro, de hecho no, tiene no. que creerse que quiere ser, además eso es una cosa que lo veremos a final de temporada, ¿no? Pero parece que cuando está de manera increíble, la afición creo que lo trata claro, mejor que a nadie, porque es el auténtico crack de esta Real Sociedad, lleva 12 goles, máximo goleador. Y todos los pases que ha dado, y había pasado otros 12. Ha conseguido que es bueno, un montón de tarjetas rojas de los rivales. Los penaltis se consigue. Los siguientes creo que son Xavi, Prieto, Griezmann y Aguirrecha, están empatados a 7 goles. Sí, ¿no? Los 3, sí. Llevas casi el doble de goles que el segundo. Entonces, evidentemente, yo creo que no puede tener ninguna queja de cómo se le trata, ¿no? Otra cosa es que quieras ir a un club mayor, pero a mí sí me tengo ese puntito de decir, joder, pues si la Real se mete en Champions... ¿A qué más se puede aspirar? Claro, a ser el ídolo de una... Entonces, yo creo que es importantísimo para esta Real. Lo que está muy claro es que el grado de compromiso de Carlos Vela con la Real no es el de el equipo de sus amores. Lo ha dejado bastante claro en cada rueda de prensa que da. ¿Eh? Claro, la última, hace 15 días, un viernes, donde pues de alguna manera decía, bueno, ya veremos si me quedo, si no, ya veremos a qué puedo aspirar, a qué no. En fin, su grado de compromiso es el que es, que no me parece ni bien ni mal, pero en fin, sí, que queden las cosas claras. Sí, yo estoy contigo también, ¿eh? Yo creo que en su momento se le llamó mercenario a Karpin, si recordáis, cuando vino el Valencia, pagó la cláusula, ¿no? Puso los 1.000 millones creo que costó en aquel entonces, los puso encima de la mesa y se fue. Luego volvió y había gente, no lo quiero ver ni en pintura este mercenario. Creo que dio unos años, la segunda etapa de Karpin también fue buenísima para mí, la Real. Creo que fue un grandísimo fichaje, un acierto para mí y rindió porque le llamaba mercenario, pero donde estaba rendía, ¿no? Y si hay un jugador que ha demostrado que tenía una lesión el domingo, le decían 3 semanas y a la semana siguiente estaba jugando, yo me reía cada vez que acababa lesionado prácticamente todos los partidos porque ya tenía una lesión crónica. Y duda para la semana que viene, vale, y joder, pues es que no había otro, tiene que jugar, no sé cómo juega, acaba jugando, reventado, hielos, fatal, 2-3 días prácticamente sin entrenar, pero jugaba, era un profesional como la copa de un pino, ¿no? Yo creo que a Vela, en cierta manera, se le ha perdonado, porque el año pasado, bueno, se despidió del vestuario, se va... No, la Real hizo una oferta. Estaba cedido. Yo creo que la Real estuvo. Era jugador del Arsenal, no podía. Sí, no, pero no se llegó a un acuerdo. Que es decir, inicialmente, cuando la Real ya puso lo que puso encima de la mesa y el Arsenal, pues que igual esperó. En su cabeza no estaba previsto volver. Eso no, claro. Por eso te digo. Bueno, era una de las opciones que barajaba. Una de muchas. Para lo pedazo jugador que es, yo creo que ha demostrado. Ahí no estoy de acuerdo porque creo que ha demostrado por la Real. Oye, que pudiendo tener los equipos que puede tener con el nivel que tiene.
y él a la Real, o sea, es donde ha querido jugar y donde siempre ha dicho, me gusta jugar en la Real, y donde disfruto, actual, me gusta disfrutar en la Real y me gusta jugar en la Real. Otros jugadores, Kovacevic, se fue a la Juve, Karpin se fue al Valencia. Pero en ese momento todos equipos, de mucha más entidad, sí, en aquellos momentos, me refiero. Pero este es un jugador de Arsenal y no quiere jugar aquí. Con 3.000 tiene... No, no quiere, quiere jugar aquí. No, es que, no quiere jugar. No le dan opciones de jugar allí. No quiere jugar en Arsenal. No le dan opciones, no le dan opciones. Ya, bueno, hombre, hombre, si Arsène Wenger no creo que le quiera en su equipo. Ha tenido tres cesiones a lo largo de su carrera. Bueno, más pues de tres. Arsène Wenger, no sé yo. Yo no sé si seguirá, quiero decir, pero Salamanca, Osasuna y yo posteriormente Real Sociedad, al margen de otros equipos. Pero dices, no ha contado nunca. Entonces, incluso ahora en el hecho de, yo no voy a decir nada negativo de Vela, pero es un jugador con ese componente de decir, jo, cuando venga a ver si viene, viene con contrato ya con la Real, con una opción de recompra, está demostrando una profesionalidad exquisita. No tengo absolutamente nada que decir en ese sentido, pero claro que le pediría yo, me gustaría escuchar, pues sale en la rueda de prensa, como decía John, y me gustaría escuchar, no, yo me quiero quedar en la Real y voy a hacer lo posible para quedarme en la Real. Luego ya veremos si viene el Arsenal, si te compra, si te dice que vas a ser titular, no tengo ni idea. Pero estás jugando ahora mismo en un momento en el que la Real te tiene en palmitas, los aficionados en palmitas. Pues yo sí que creo que que a un aficionado, lo que pasa es que como es la estrella, ahora se le perdona cualquier cosa, pero sí puede sentir un poco de falta de cariño, ¿no? En el sentido de, joder, pero, te hemos dado todo, te hemos vuelto a meter un poco en ese... Vela cuando vino aquí estaba defenestrado, Iñaki. Sería un crack, pero sería un crack en ciernes. Sí. No había demostrado nada. No se puede dudar de su profesionalidad, ni mucho menos, porque su trayectoria es brillante en la Real, pero sí que ese grado de compromiso no lo tiene. Que yo no digo que sea bueno ni malo, simplemente que no lo tiene. Otros jugadores sí lo tendrían. Pues yo creo que sí lo tiene, porque de hecho a mí me parece bastante peor, por ejemplo, ser un canterano de la Real y haberte ido al Bilbao, por ejemplo, como se han ido muchos. Este es un chico que es extranjero. Compromiso lo debería tener con su selección mexicana, por ejemplo, y no juega allí, porque sí que es un poco díscolo. Bueno, díscolo o no sé cuál es la palabra. No es una persona, digamos. La última vez no jugó porque no quiso, ese es otro tema, pero bueno, él no quiso. Pero no ir, juega, no quiere jugar, no va. Sí, sí, por eso. Mira lo que son los mexicanos de patriotas con su selección, que para ellos es lo mayor del mundo. Pero él le dijo a su seleccionador, no quiero ir, ¿eh? Pues porque es un chico que es un poco, pues no, ya te digo la palabra, no sé si es disco o lo que sea, pero no vas a esperar de él grandes declaraciones de que me voy a quedar aquí de por vida, tal. El propio Bravo no lo hacía, y Bravo era un jugador que ahora ya con 30 años está diciendo sí, pero Bravo ha salido temporada tras temporada diciendo que él hubiera querido aspirar a un grande. Vela, yo tampoco le he oído decir que se quiere a un grande. Lo que dice es que él no sabe cómo va a ser el futuro, y de hecho, con quien tenía que tener un compromiso más emocional es con México, y no lo tiene. Ha estado en el Arsenal, y ahí si no ha jugado, pues es porque allí no está cómodo, pero no sé cuál será el motivo, pero de algún modo él ha mostrado siempre que está más cómodo en un club como el Real que en uno como sea más grande como el Arsenal. Entonces yo, a mí, el compromiso de Vela, yo he visto muchos jugadores que no, o sea, incluso de la cantera, con menos compromiso, y también extranjeros, que no me parece que sea un extranjero que se caracterice por tener menos compromiso que otros. Pero bueno, es que a mí Vela, no sé, igual es que tengo un poco, lo miro con los ojos. Es la niña de tus ojos. Sí, porque es que yo me acuerdo desde que jugaba en el Salamanca, yo me acuerdo que solía ver los partidos y decía, ¿quién es este chaval con 17 años? Y ni idea de quién era. Creía que era uno de Salamanca, creía que era de la cantera de Salamanca, creía que sería Salvantino, porque lo vi así, pues, un chaval de 17 años, ¿qué chaval? Y luego me enteré de que lo había cogido el Arsenal, en el Salamanca. Yo en los Osasuna no le llegué a ver, porque cuando jugó en los Osasuna estaba la Real en segunda, y pasaba del fútbol de primera, de los Osasuna, de todo. Pero cuando estaba en Salamanca, pero en Osasuna tampoco rindió, ¿eh? Quiero decir que, pero en el que también tiene que ver, eso es como todo. Hay jugadores, yo me acuerdo que hay jugadores que han pasado por aquí con mucha calidad, no te voy a decir tanta como Vela, pero jugadores del corte de Xavi o Mar González, que todos queríamos, pues igual, sí, que se sí, quedaran. Claro, sí, que sí, quizás sí, también es cierto, sí, que en aquel momento el club tampoco estaba. Hemos vivido unos años. Mal. La Real ha sido un caramelo. Mar González lo salvó. La Real ha sido un caramelo para muchos jugadores mucho tiempo. Donde cuando venía un extranjero, oye, me ha llamado la Real para ir, vete, que se cobra siempre. A final de mes, puntualmente, la nómina, no como en otros equipos. Eso ha sido siempre así. La ciudad es fantástica. Tienes jugador como un futbolista, tiene dinero. Y un extranjero más. La ciudad es una ciudad bonita. Tiene gente, yo creo que igual no te vive en el fútbol con esa expresividad como, yo que sé, lo pueden vivir en Andalucía, por decir algo. Pero también tienes ese componente de que la gente arropa, ¿no? Yo creo que la afición de la Real es en ese sentido, pues hombre, no es tan caliente, pero es una afición que va con su club, que está con su equipo, que hace los viajes largos, que se de ha pegado... De viajes sí es caliente, ¿eh? No es caliente en casa con las pistas también. A eso me refiero, pero bueno, dice que tú lo ves así y dices, un jugador, oye, pues
pues es un buen equipo para recalar. Y ojo, yo desde luego quiero que se quede Vela, y si puede ser 5 años o lo que tenga que ser, ¿eh? O sea, que termine su contrato, que no se lo lleve el Arsenal, ni que se vaya al Arsenal para revenderlo a otro club. Yo quiero que se quede. A mí me da igual que me paguen dinero por él. No quiero que se vaya Vela, no quiero que se vaya Pardo. Nadie. No quiero que se vaya ninguno. Tenemos un equipo, como estábamos diciendo, buenísimo. Entremos en Champions o no. Buenísimo. Pero si jugamos Europa, que parece que tiene bastante sentido, ¿no? Ya veremos en qué competición. Dices, oye, nos va a hacer falta, desde luego. Yo te estaba hablando de que hay leches para entrar en la convocatoria. Tiene que seguir habiendo. Y cuando tú termines, si terminas en Champions, ni te cuento, te van a llamar a ti para decirte, oye, tengo a este jugador que le interesa. Entonces, pues casos de Osvaldo, por ejemplo, que se ha hablado, ¿no? Sí, se habla, sí. A mí, desde luego, que toque la puerta de cabeza. La gente, vamos, si hay que llevarla a comer, se va, ¿eh? No hay ningún problema. Oye, ¿qué quieres? Yo encantadísimo de por lo menos hablar. Entonces, la Real, insisto, en el concepto este de caramelo. Puede ser un caramelo para si entra muchos Champions, jugadores. Por eso es porque es un club que ya ha vuelto a salir de esa situación económica, evidentemente no está boyante, pero después de lo mal que nos ha ido, sí. Tú miras el análisis de la primera división y la Real tiene el octavo mayor presupuesto de la Liga. Dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? No tengo ni idea. El octavo mayor presupuesto. Pues y mientras que los demás van para abajo, porque la crisis va afectando a los clubes y se están poniendo más duros, y con algunos clubes que conocemos, señores, tienen ustedes 2 años para liquidar las deudas, la Real va para arriba. Y yo creo que esta situación, en lo económico, va a ser mucho más favorable para la Real, pues de aquí a un futuro a corto plazo, a 2-3 años. Eso lo tengo claro. En cualquier caso, lo que queda fuera de toda duda es que este equipo ilusiona, que emociona cómo está jugando la Real en esta temporada. La Real, que ya está en la Voltaña, como hemos dicho al inicio de este Donosti Sport, en el Pre-Pirineo aragonés, precisamente, pues tomando aire, ¿no? Cogiendo fuerzas para ese último tren final que queda de Liga. 10 partidos importantes, sin duda, para los hombres de Philippe Montanier. Y es precisamente lo que vamos a analizar ahora, lo que le queda a la Real hasta final de temporada, que pues jugará el domingo día 31 de marzo frente al Español en la Ciudad Condal. Después recibirá al Málaga, todavía sin hora definida, pero sí con día. Será el sábado 6 de abril. Luego vendrá el partido frente al Rayo Vallecano en la capital del reino. Después vendrá el partido frente a Osasuna en el Sadar. Después también vendrá el partido en el que recibirá el Valencia, un rival directo por ese cuarto puesto en primera división. Después vendrá el partido frente al Getafe en la localidad del sur de Madrid. Después vendrá el partido frente al Granada en Anoeta. Sevilla Real Sociedad será la antepenúltima jornada, Real Sociedad Real Madrid la penúltima, y la última jornada se cerrará la liga en Riazor para la Real entre el Deportivo y la Real. ¿Cómo ves este calendario, Iñaki? ¿Qué crees que puede pasar en estos últimos 10 partidos donde la Real, pues eso, se juega su permanencia en Europa, ¿no? Bueno, yo de Europa ya la verdad es que yo no hablaría porque tú lo das por descontado. No es que lo dé por descontado, es que sí, lo doy por descontado, pero es que de hecho la Europa League, pues no. Grabamos, me... estamos grabando. Sí, no, hombre, sí. Sí. Ojalá juega la Real y tiene, nada, tiene a 6 puntos al Rayo Vallecano, creo que es el primero que no entraría, ¿no? Sobre todo si se confirma la sanción del Málaga, creo que entra hasta el octavo, creo que el noveno es el Rayo, a 6 puntos, y por el fútbol que está haciendo la Real y tal. A mí, bueno, es que el tema es que no me ilusiona la Europa League, o sea. Y eso que el otro día comentamos, fracaso ninguno, si no entráramos en Champions, pues no podría ser de fracaso, porque yo esta temporada he disfrutado como no he disfrutado en muchos años, y eso siempre lo voy a reconocer, aunque el fin de temporada sea malo. Sería una pena, pero yo el tema es que ya mi ilusión y por todo es ir a Champions, porque además creo que eso económicamente significaría un espaldarazo tremendo para la consolidación del club. Podríamos conseguir el miedo que tenemos todos, que es que desaparezcan unos cuantos jugadores, unos cuantos puntales de la primera plantilla. Creo que entrando en Champions, aunque solo fuera por jugar a Champions, no solo no se iría nadie, sino que incluso igual se podría reforzar el equipo. O sea, para mí sería una auténtica maravilla, mientras que, bueno, la Europa League, pues bueno, incluso hay quien dice que no es rentable, no es una competición muy atractiva, hay partidos a las 7 de la tarde contra equipos un tanto, pues, mediocres, de segundones de Europa y tal, entonces hay que ir a por Champions. Económicamente puede que no sea rentable, aunque el recorrido que pudiera tener la Real en esa competición también puede que fuera mayor. No, pero es que el tema es que si entras en Champions y quedas tercero, te enganchas a la Europa League, o sea que no hay problema, juegas la liguilla de la Champions, te quitas de encima la liguilla de Europa League, que es plomiza, y entras en Europa League, si has quedado tercero,
pues por vía de tercero de la Champions, entras en Europa League, y si entras primero o segundo, pues a seguir en Champions. Y de hecho, yo la Champions es una competición que, bueno, tampoco es descartable poder ganarla. O sea, ¿dónde hay que firmar esto? Aunque sea una barbaridad. ¿Estás grabando, John? Vamos a firmar aquí. Es que es así, David. O sea, es así. ¿Quiénes son los rivales en este momento de la Real? El Valencia se le ganó 2-5. El Málaga, incluso está sancionado, pero se le ganó allí. El Betis, que ya lo tenemos, ya le hemos sacado ya creo que 4 puntos ya. Tenemos 47 y ellos tienen 43, porque al perder en Valencia nos vino muy bien. Porque ya ellos nos tienen ganado el golaveraje. Pero Valencia tiene que venir aquí y lo hemos ganado con la veraje. Yo quería un empatito, ¿eh? A mí me da mucho más miedo el Valencia. Bueno, bien, pero Valencia tiene que venir aquí y tenemos ganado con la veraje. Entonces yo creo que el objetivo es Champions, clarísimo. Sí, Champions, claro, clarísimo. El objetivo, bueno, si luego entras en Europa League has entrado, pero el objetivo es Champions, pero hay que ir a saco a por ello. Entonces, ¿qué pasa? Que te faltan un montón de puntos, que los has perdido, y hablábamos de Montanier. Efectivamente, ahora Montanier puede estar en la cresta de la ola, pero aquí hemos estado echando las muelas y rabiando porque veíamos que el equipo tenía unos jugadores excelentes y tenía un gran equipo. Podía dar más, ¿eh? Sí. Que podía tener. Le faltan 10 puntos, le faltan. Yo recuerdo aquí, o sea, así un poco por encima. Estamos casi terceros, ¿eh? El Betis y Levante, Betis y Levante, uno de los dos había que haber ganado. Y luego aquí has tenido Osasuna Deportivo, que eran partidos. El español vino de colista, el Osasuna vino de colista, el Deportivo vino de colista. Y luego, fuera de casa, el Celta estaba también muy mal. Han venido el Betis y el Levante. Se han ido por el sumidero 12 puntos. ¿Qué pasa? Que ahora los necesitas para este objetivo que es vital para el club. Necesitas puntos y puntos y puntos. Y claro, piensas, ¿qué pasará con estas jornadas? Yo lo primero es que el Madrid no aspire a nada para que pueda venir aquí sin aspirar a nada. Me da igual que quede segundo o que quede tercero con el Atlético de Madrid. Y que el Depor ya esté en segunda. Y que el Depor esté en segunda. Por eso ya me estoy fijando en que el Depor segunda. Sí. Y que el Real Madrid se despegue del Atlético de Madrid por arriba o por abajo. Me da igual quién sea segundo o tercero, pero que no se lo jueguen. Entonces, partiendo de que esas dos últimas jornadas podrían ser 6 puntos, que si te los llevas, normalmente vas a llegar apretado y ganando los dos partidos. Bueno, y que el Madrid, y los que vienen ya ahora, rizando el rizo, ya no sé cuándo, no sé exactamente la fase final de la Champions cuándo es, pero vendría muy bien si el Madrid tuviera que jugar el miércoles anterior, por ejemplo, el miércoles siguiente, todo eso, ¿no? Todo eso. Sí, sí. De hecho, Champions, que siga vivo en Champions y que siga el Málaga, por lo que pudiera pasar. Yo tengo por lo clarísimo. Que pudiera pasar de que le levante la sanción, que no creo. Y contra el PSG. De hecho, ya ha perdido. Claro. Contra el Español ya ha perdido después de claro, la gloria no, de la Champions. Porque estos equipos, si no están acostumbrados a tener tampoco un plantel, vamos, muy exquisito, pues ha tenido que jugar con 4 o 5 jugadores que no jugaron la semana anterior, claro. Y dices, oye, sí, el equipo sí. Lo nota, pasa factura. Mientras Seba Fernández es un gran jugador, pero no es del nivel, no está tan acostumbrado, Joaquín Banquillo, bueno, estas cosas se notan. Se está poniendo la cosa para ir a Champions, luego pues mira, a ver cómo es, pero... Y el Valencia, me da pena el Valencia contra el PSG, porque creo que hizo un buen partido, y yo creo que era del Valencia a tope, para que siguiera, claro, desde para que luego sigan. Aquella liga que perdimos en 2003, si el Madrid hubiera jugado la final de la Copa de Europa, claro, que no sé quién eliminó, la posiblemente, hubiera la liga, posiblemente pues no es que regales la liga, pero es que y ganar una liga es una burrada, porque dicen del Bilbao el año pasado, y luego que hizo dos competiciones coperas, que eliminó al Mirandés, al Córdoba, no sé quién y tal, y en UEFA. Vale, el Manchester que pasaba. El Manchester, yo ese día, pero el Manchester pasaba, reconozco, pero, a ver, que tuve envidia de cómo juega el Atlético. El Atlético hace una gran temporada, se mete en algunas copas y tal, de eliminatorias, pompón, segundo partido en casa y elimina 4, que le toca también la bola caliente y tal, pero cuando la Real hace una gran temporada, o te está para ganar la Liga, o está como ahora para entrar en Champions y tal. Yo a estos, con todo lo que tal, no, es que no les veo hacer una gran Liga que digas, es que se están saliendo y tal. O sea, son equipos más ruido que nueces. El equipo vasco que realmente cuando hace un temporadón lo borda y es el mejor equipo de Euskadi es la Real, para mí, bueno, indudablemente. Caso, respecto al recorrido que decía Iñaki que podría tener la Real en Europa, me parece interesante, de cara a la próxima temporada, puede tener un recorrido, es cierto, pero también son 2 competiciones, 3 si contamos la Copa, que la solemos tirar al primer segundo partido. En cualquier caso, este equipo parece corto de cara a esos objetivos de la próxima temporada, David. Sí, pero eso ya será cuestión de la dirección deportiva, que también veremos si siguen los que están, si no siguen, porque bueno, como todo esto es un sin vivir hasta el final, pues me imagino que no sabremos si sigue el director deportivo y renueva, que me imagino que debería ser, si renueva, debería ser el primero en decir que se renueva para empezar a trabajar ya la temporada que viene. Por mucho que me digan a mí, no, está trabajando ya el año que viene. Yo, si no tengo firmado un contrato a partir de junio, no sé si voy a trabajar con la misma integridad, con las mismas ganas, no lo sé, allá cada cual. Igual lo tiene firmado ya, ¿no? Igual lo tiene firmado y no lo sabemos, pero bueno, pero cuando no saben esas cosas, yo eso sí he hecho bueno, falta. Algunos sí lo saben, o dicen saberlo.
Yo he hecho en falta esa falta de transparencia en algunos casos. Pero bueno, el club funciona de esta manera y nosotros nos podremos quejar, que para eso tenemos el altavoz en un medio y diremos, yo no lo haría así. Yo creo que en otros clubes funciona de otra manera la política y funciona mejor. Pero bueno, oye, la Real, sus dirigentes lo hacen de esta manera, oye, pues bien, pues que nos escuchen y luego que hagan lo que quieran, que para eso dirigen el club. Pueden escuchar o no escuchar, que Loren siga dando sus ruedas de prensa en Real Sociedad TV para no escuchar preguntas y todas esas cosas que para mí no son un ejercicio de democracia, pero es lo que quiere el club, punto, no hay más. Sí me parece importante, viendo las posibilidades de la Real, como decía Iñaki, yo sí veo, ahora mismo no puedes decir que el objetivo no es la Champions, por favor. O sea, el objetivo es la Champions, yo insisto, creo que a falta de 10 jornadas... no somos peores que ningún equipo en este momento de los que tenemos debajo. Hemos ganado al Barça, hemos ganado al Atlético de Madrid fuera. Es cierto que, bueno, el partido que debimos ganar al Atlético de Madrid lo perdimos y el que quizás debimos perder lo ganamos, pero contra los de arriba has competido. Contra el Real Madrid, que es el único partido que hemos perdido en los últimos, ya no me acuerdo, son 14 o 15, 18, o ¿no? 17 seguidos. Bueno, de los últimos 17 hemos perdido uno. Contra el Real Madrid ya no sé cuándo fue, si llevamos 12, 13 o 14 seguidos. De los últimos 18, creo que sin perder, pero bueno, sí, es una burrada. Sí. Pero competimos contra ellos. Sí, sí. O sea, también les plantamos cara, quiero decir que... Sin duda. No es que digas, otras veces hemos ido a la Real, joder, vamos al Nou Camp, a ver si nos caen 5... Y por eso te he ido a meterle 6 al Valladolid, porque no, había veces que nos has metido a nosotros y después nada, pero, nos toca. Pero vamos ahí, ¿no? Entonces, yo claro, estoy contigo, Iñaki, que dices, joder, este equipo tiene mimbres y vamos a soñar. Insisto, lo mismo, la Real, las primeras 10 jornadas... también es diferente jugar en casa contra uno y fuera contra otro, pero la primera mitad de la liga, yo recuerdo cuando miré el calendario, que me suele gustar esas cosas, digo, uff, empezamos complicado, cuidado, que a veces el equipo se mete en una dinámica negativa y luego no se mueve, ¿no? Yo prefiero quizás que el calendario al principio sea un poco más favorable y sobre todo con un equipo en el que yo creía, además, que es un equipo joven, en el que le faltaba quizás ese carácter ambicioso, de ganador, pues no fuera capaz, y la verdad es que me encanta que el equipo le haya dado la vuelta y después de 10 jornadas malas, nefastas, que si perdíamos contra el Málaga estábamos en descenso, le den la vuelta y en una segunda mitad increíble también, pues el equipo se coloque ya cerca de los puestos desde luego a Europa, ¿no? Y una segunda vuelta de momento, bueno, extraordinaria. Líderes, creo que estamos líderes. Sí, sí, bueno, hemos metido vuelta, sí, ¿no? Menos goles que Barça y Madrid, pero somos el tercer equipo. Estamos jugando al nivel del Barça y del Madrid. Sí, sí. Es que parece estamos una jugando, chulería, no, pero no, es no, que pero, es así. Pero es así, entonces yo creo que el equipo, desde luego, tiene esas opciones, desde luego, con una plantilla, como dice John, yo no voy a decir corta, creo que la plantilla de la Real para este año, no es corta, pero estoy contigo en que posiblemente, como parece... Y yo también creo que la UEFA, ahora a mí la UEFA no me emociona, lo que pasa es que si la Real termina séptima, por poner claro, un resultado malo, vamos a decir, pues yo no voy a poder decir que la temporada Real ha sido mala. Hemos disfrutado mucho. Han jugado increíble, igual al final les ha podido la responsabilidad, pero diremos, pues chavales, tenéis equipo, con Iarra un año mayor, con Íñigo Martínez también con un año más de experiencia, etcétera, con ojalá un pardo que se pueda quedar, yo creo que el equipo, desde luego, rodeado por un par de fichajes de calidad, porque creo que, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el tramo final que está haciendo Aguirreche. Sí. Me está encantando, sí. Y bueno, yo nunca he sido pro Aguirreche, y la verdad es que está metiendo goles de 9, sí, de crack. Y digo, oye, yo Aguirreche, está creciendo con todo el Aguirreche equipo. Creo que esto es como todo, entras en un equipo que funciona y tú también claro, te puedes engranar. Claro, claro. La duda que tengo es esa, ¿no? Pero dices, jo, pues hombre, yo sinceramente a este equipo con un gran 9, antes he hablado de lo de Osvaldo. Yo suspiraría con Aduriz, como llevo diciendo años. Ese que no venga ya, yo creo, bueno, ya Aduriz. A mí me da igual, yo le quito le sí, pinto pero... las rayas rojas de azul y no, pero no sé, bueno. Pero quiero decir que... Para gustos. No, pero... Yo no la quiero en la Real. Pero yo creo que, como decía John, nos va a hacer falta más jugadores. Es muy buena Aduriz. Porque creo que la Copa del Rey, por mucho que nos reímos siempre y parece que la tiramos el primer día, pues igual hay que jugarla con los suplentes, pero joder, tienes unos suplentes en los cuales está el Chori Castro, no sé, Xavi Prieto o Zurutuza o Markel... O Pardo, y dices, estos son los suplentes, y los laterales, y José Estrada Ángel, y José Ángel. Un Estrada, bueno, no sé, pero José Ángel, mira cómo jugaba cuando Dios mío, y un central de los titulares y un suplente. Y dices, que tengo aquí 4 titulares y 7 suplentes, pero cuidado, que son de garantía. Entonces, ¿por qué no soñar con eso, no? Yo sí que creo, John, que eso será un esfuerzo que empezarán a hacer ya, no sé si ya en Voltaña, bonita zona, por cierto, en el Pirineo, es una zona súper bonita, si alguien no conoce. Desde luego, para acercarse, o no sé si para animar a la Real, o para ir a las pistas de esquí, o darse un paseo por el monte,
Pero es un sitio, además, tranquilo, más donde Antón ha elegido, que creo que desde luego es tranquilo. Y me ha parecido un grandísimo acierto por parte de la dirección deportiva de Montanier o de quien lo haya decidido el aprovechar este parón para hacer piña y conjurar el equipo y decir, oye, señores, tenéis ante vosotros la oportunidad de vuestra vida. Y creo que ahí ese es el momento en el que se tiene que notar la mano de los dirigentes, la mano del entrenador, la mano de la dirección deportiva, con un grupo que todavía es un poco joven y que quizás pues se puede mover, ¿no?, un poquito del objetivo prefijado, ¿no? Pues yo tengo mucha confianza en esta Real, ¿eh? Yo también, como tú, Iñaki, no me apostaría a la casa, no. Pero yo creo que la Real puede entrar en Champions. La ilusión. Con el Valencia va a estar ahí, pero yo creo que la Real, desde luego, puede entrar en Champions y yo, desde luego, creo que lo vamos a conseguir. Bueno, lo que es seguro es que la Real está cogiendo fuerzas en Boltaña precisamente para esa recta final. Tú, yo no sé si ves algún bajón de la Real en estos últimos 10 partidos, si lo contemplas, Iñaki, si crees que el equipo va a poder mantener esta racha, que es absolutamente deslumbrante, que hemos visto de 18 partidos con tan solo ese tropiezo frente al Real Madrid. Pues yo no le veo ahora a la Real, no le veo visos de venirse abajo, de fallar, no le veo. Hay otras ocasiones en las que sí lo detectas, de partidos que se ganan agónicamente o sufriendo mucho o con suerte o jugadores que no están en forma, pero es que ahora es lo que comentaba un poco David, es que ahora hay tortas para entrar en el 11. Es que realmente están los jugadores en un estado de forma, están cualquier jugador que entre lo hace de maravilla y está en una dinámica muy positiva, y raro sería, o sea, efectivamente yo también pienso como David que ese stage en Boltaña va a ser para bien, se van a oxigenar, van a trabajar aspectos tácticos y sobre todo van a concienciarse, a mentalizarse, he oído también que van a hacer alguna labor psicológica con algún... no sé si he oído coaching o alguna cosa así, o sea que bueno, serán profesionales también de intentar ya pues meterles un poco la idea en la cabeza de que es una oportunidad, que es que no hay que dejarla de pasar, porque para el club esto es, con todo lo mal que lo hemos pasado económicamente, deportivamente, socialmente, pues una, y realmente es que ahí me da mucho miedo que acabe mal, porque como aficionado a la Real que soy ya, pues veterano de toda la vida, los palos empezaron cuando se perdió una liga después de 32 partidos invicto. Me acuerdo el último año que entramos en UEFA, yo sé que se marcó el gol de Gijón y todo, pero haciendo un poco histórico, el último año que entramos en UEFA era año de entrar en Champions y fue el último partido en el que entró el Athletic de Bilbao, cuando la Real había estado todo el año delante y falló un penalti en el último partido en Anoeta, en el último minuto contra el Deportivo de La Coruña, que le hicieron a Ica, que luego significó la salida de Ica, el club lo falló Kovacic, se lo paró Songo, entró el Athletic de Bilbao, luego tuvimos una liga en la mano y la perdimos también de la manera que la perdimos, descendimos como descendimos con un penalti fallado de Sabio en el último minuto, no subimos por dos goles que nos metieron en el ascenso en Mendizorroza. Cada vez que hay un año que dices es que este año ya estás con toda la ilusión del mundo y la temporada de casi título al equipo, como antes decíamos, es que ¿qué le vas a decir? Pues toda la mayor reconocimiento del mundo, pero el disgusto del aficionado no se le quita de haber perdido esa liga. Y ahí me da mucho miedo, pues como aficionado de la Real que soy, que he pasado todas esas circunstancias y más, de que es un poco, pues pupas, y no me gusta hacer el victimismo, pero es que no suele pasar alguna putada. Y me dices tú, si yo veo que pueda pasar, pues al equipo no, al equipo como tal no, pero al club, a la institución, que realmente cuando su afición está en una ebullición de ilusión y tal, siempre pasa algo, pues eso sí me da miedo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues, pero como Montanier dicen que tienen la flor, confiemos en la flor de Montanier. En cualquier caso, no mentaremos a la bicha en Donosti Sport para que no haya ningún tipo de problemas y ojalá que la Real pueda continuar con esta gran racha que lleva ya de 18 partidos, donde tan solo ha tropezado en el Bernabéu y frente al Real Madrid el Día de Reyes. Lo vamos a dejar aquí. David Juan Martiñena, gracias, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y también despedimos a nuestro compañero Iñaki Izurain. Gabón, buenas noches. Vale, Gabón, buenas noches. Y nosotros volveremos mañana en la radio, hablaremos de baloncesto, el Lagunaro, que por fin salió del descenso. Es cierto que con las mismas victorias y derrotas que el Mate Croc fue en Labrada, pero lo importante, fuera del descenso. Lo comentaremos en Donosti Sport Basket, mañana en Radio Donosti y en nuestro blog en Donosti Sport. Hasta la próxima.
Prieto, Xavi, victoria 4-1 frente al Valladolid, con buenas sensaciones para todos, ¿no? Sí, muy buenas sensaciones, creo que ha transmitido el equipo, ¿no? La primera parte quizás nos ha costado un poco y hemos tenido la fortuna de irnos con 3-0 en el marcador al descanso sin haber hecho méritos para tanto, pero bueno, luego en la segunda parte creo que también hemos salido muy centrados, con ganas de sentenciar, ha llegado el cuarto y bueno, victoria cómoda. Xavi, el equipo está muy enchufado, hoy 4 goles, 4 auténticos golazos además. Sí, han sido los 4 de muy bella factura, ¿no? Tanto los 2 de Antoine como el de Manol, como el mío, después de una gran jugada colectiva. Creo que las sensaciones han sido muy buenas y hay que disfrutar del momento que está viviendo el equipo. Y seguir mirando para arriba, ¿no? Ahora hay un parón, el equipo no tiene techo. No, vamos a ver, el equipo no sabemos hasta dónde puede llegar y lo que te decía, ¿no? Creo que es momento para disfrutar de lo que está haciendo el equipo, de los partidos que está haciendo y ya veremos a final de temporada hasta dónde ha llegado el equipo. Con Imanol Aguirreche, IMA 4-1 victoria frente al Valladolid, bueno, 3 puntos más, el equipo sigue en buena línea, ¿todo bien? Sí, sí, sin duda. Sabíamos de la importancia de dar continuidad un poco a los buenos resultados que traíamos y bueno, antes del parón teníamos en mente sacar este partido adelante para ahora tener 2 semanas tranquilas y bueno, seguir enganchados ahí arriba. Ha sido 15 minutos, 10 minutos de auténtico vendaval ofensivo en los últimos de la primera parte. Habéis sentenciado el partido con unos golazos tremendos además, más el de la segunda parte. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, sabemos que el Valladolid pues, bueno, nos iba a plantear un partido bastante duro, bastante cerrado. Bueno, ellos estaban recibiendo muy pocos goles en los últimos partidos. Y bueno, yo creo que hemos aprovechado muy bien las ocasiones que hemos tenido en la primera parte, ¿no? Yo creo que esa ventaja pues, bueno, nos ha dado muchísimo. Y bueno, la segunda parte, pues bueno, sabiendo que ellos iban a tirar mucho para arriba, pues bueno, nada más empezar a marcar el cuarto, yo creo que bueno, ha sido clave. Tu gol de muy bella factura, además. Sí, yo creo que bueno, el equipo ha hecho jugadas muy bonitas, muy buenas y que han dado su fruto, ¿no? Bueno, entre ellos yo creo que tanto el mío como el de Anto, yo creo que no se queda ningún gol fuera. Todos han sido de muy buenas jugadas, de muy buenas combinaciones y bueno, yo creo que eso también pues bueno, dice que el equipo está funcionando bien y bueno, lo más importante que hemos marcado goles, hemos marcado la diferencia y bueno, nos hemos la victoria. Con Alberto de la Bella. Alberto, victoria 4-1 frente al Valladolid, valoración del partido, de la victoria, de los 3 puntos. Importante, ¿no? Porque sabíamos que era un partido difícil, trampa, que bueno, que veníamos de una semana donde habíamos conseguido una victoria importante y teníamos que estar mentalizados para ganar al Valladolid, ¿no? Lo hemos conseguido, el equipo ha disfrutado sobre el campo, la afición también, partido completo. Con unos goles de bellísima factura, además. Sí, estamos con una confianza tremenda, de dulce y bueno, ha habido goles muy bonitos, al final lo que importa es que entren, pero son... Si son así, la gente disfruta más y yo creo que hoy la gente se ha ido muy contenta. El equipo sigue en una línea inmejorable y en un momento pues, muy bueno para afrontar el tramo final de temporada. Así es, ¿no? No necesitamos hacer un gran partido para ponernos por delante. Al descanso 3-0, partido casi sentenciado. Hemos intentado salir en la segunda parte con intensidad para no meternos atrás. Hemos conseguido el cuarto gol también muy bonito, entonces hemos cerrado el partido y el equipo sigue sumando. Alberto, ovación de la grada la que te has llevado cuando has sido sustituido, no sé qué has sentido, qué has notado. Bonito, ¿no? Al final los defensas no suelen cambiar, es lo normal, ¿no? Los jugadores de medio campo para arriba son los que más se cansan y piden el cambio antes. Especial porque, bueno, dice mucho, ¿no? No solo de mí, sino de lo que están sintiendo por el equipo durante todo el año y están orgullosos. Con Antoine Griezmann, Antoine, 4-1 victoria ahí frente al Valladolid. ¿Cómo estáis? Bueno, contentos, ¿no? Porque lo importante era volver a ganar aquí en Anoeta y coger 3 puntos para seguir creciendo. El equipo hoy ha dado un recital ofensivo, ¿no? 4 goles, muchas opciones. Bueno, porque estamos entrando bien en la semana al nivel de ataque y hoy pues nos ha salido casi todo bien, ¿no? La pena que hemos encajado un gol, pero bueno, seguimos trabajando. Antoine, entre ellos 2 goles tuyos, los 4 auténticos golazos, la gente ha disfrutado mucho hoy. Bueno, nosotros estábamos bien concentrados para hacer un partido bueno con nuestro estilo de juego y nos ha salido bien y ahora pues tenemos un fin de semana donde podemos descansar y descansar bien y luego volver a trabajar duro. Marcaste 2 goles frente al Valladolid en el partido de ida, hoy otros 2.
hoy sobre todo el tercero, el segundo tuyo, un golazo. Bueno, la verdad que hoy he hecho un buen partido y estoy contento y eso, ¿no? Sí, tengo que seguir así para ayudar más al equipo. Feli Montanier, Filip, hoy victoria 4-1 frente al Valladolid. Valoración que haces del partido y de la victoria. Sí, porque necesitamos después un gran partido en Vicente Calderón de seguir con una victoria en casa, porque desde hace un mes que no ganamos en casa, y para enseñar que podemos encarar grandes partidos y buenos resultados. En cuanto al partido, ha sido un vendaval ofensivo, ¿no? El equipo ha marcado 4 goles, pero ha tenido un larguero, más opciones, ha estado muy bien. Sí, fue un poco el inicio un poco duro, porque Valladolid es la quinta defensa de la clasificación, pero un poco antes el gol y después el primer gol, el equipo ha tenido más de buenas sensaciones colectivo con el balón, mejor calidad técnica. Es verdad que marcamos 4 goles y hemos tenido otras oportunidades. Ha sido un partido redondo en ese sentido, ¿no? Al final el equipo ha estado firme detrás, aunque al final se ha encajado un gol. 4 goles marcados, 3 puntos más. Sí, hay muchas cosas positivas después de este partido. Los 3 puntos, tenemos 47 puntos. Igual como el año pasado, pero siempre no después de 38 jornadas, pero después 28 jornadas, la gran progresión del equipo. Y después, como de buena manera, ganar está bien, ganar de buena manera es importante para nuestro futuro. Un futuro que ahora pasa por cargar las pilas, ¿no? En la concentración, sí, de Boldaña para la recta final. Sí, está bien de ganar también antes de una semana más de recuperación. Vamos a ir a hacer un estaje importante para tener buena recuperación y terminar el sprint final de la temporada. Hoy el equipo ha estado muy bien, la afición también contentísima, en eso sigue la unión, la comunión. Sí, importante, es importante también de tener una buena comunión con la gente, de dar la alegría a toda la gente de la Real, de Donostia, de Guipúzcoa. Es un buen momento que compartamos, que hemos compartido con la gente.